Hoy les traemos dos vehículos que son excelentes como primera opción, como primer vehículo y excelentes para la ciudad. Les presentamos el Renault Kwid y el Suzuki Expresso. Bueno, como pueden ver, a mí me tocó defender al pequeño gigante de la casa Renault. Les traigo este hermoso Renault Kwid. Lo primero que podemos destacar es que, a diferencia del Suzuki Expresso, este vehículo nos incorpora luces exploradoras, los cuales nos van a dar una mejor visibilidad. Otro detalle que quiero resaltar inmediatamente es la altura del vehículo. En su parte frontal podemos detallar que este vehículo tiene 18.5 centímetros de altura, lo cual lo hace pues mucho más cómodo para andar en otros diferentes terrenos, ya que nos brinda una mejor altura. Otro detalle que resalto es su diseño. Es un vehículo que se ve un poco más robusto, es más ancho y tiene un diseño mucho más atractivo para mi gusto. Otra característica que podemos resaltar de este vehículo es su rin de diámetro 14. A diferencia del Suzuki, que es 13, este es un vehículo que tiene un mejor rin, dándonos precisamente esa mejor altura y esa ventaja. Cuenta con estos protectores laterales, los cuales también le dan una parte en su diseño característico. Y en esta versión, que es la versión Iconic, tenemos esta tonalidad bitono, lo cual hace que tenga un diseño muy agradable. Si te está gustando este video, no olvides dejar tus comentarios. Y hombre, obviamente suscríbete, dale like, activa la campanita y no te pierdas ese contenido tan brutal que te traemos de nuestros vehículos. Bueno, y déjenme decirle que esta vez me la pusieron bastante difícil, porque me pusieron a competir con una de las versiones más equipadas del Renault Kwid. Pero no con eso quiere decir que sea un vehículo el cual no tenga varias cosas a destacar, y es que este Suzuki Expresso, al igual que el Kwid, es un vehículo pequeño que ayuda mucho para el desempeño en ciudad, y adicional a eso pues tiene unas figuras más cuadradas y, como dicen por ahí, para gustos sabores. A muchas personas les puede gustar este vehículo, así que con eso hoy les presento el Expresso. Bueno, y hablando del diseño de este Expresso, te puedo contar de que nos trae unas protecciones en la parte de abajo, en toda su carrocería, tanto en la parte delantera, trasera y laterales, que son en apliques en negro, que esto ayudaría mucho si nos encontramos en la ciudad con algún tipo de piedras o elementos que nos pueda dañar la carrocería. ¿Qué otra cosa podemos decir? Es que nos cuenta con un rin 13, que a diferencia del Renault Kwid, pues va a tener un rin 14, pero no con eso tiene menos altura de ese vehículo, porque estarían casi que a la par en temas de altura de diferencia al piso. Otra de las cosas es que, por ser un vehículo alto, normalmente diríamos que sería un vehículo inestable, pero no, porque este vehículo nos cuenta con control de estabilidad. Este City Car está enfocado en brindarnos rendimiento, una excelente autonomía, proporcionado por este motor, el cual es 1000 centímetros cúbicos, el cual genera 66 caballos de potencia, y la ventaja contra el competidor, 93 Nm de torque, lo que hace que tenga muy buena fuerza para mover este vehículo. Hablando de motorización, este vehículo nos cuenta con un motor muy similar al Renault Kwid. Es motor 1.0 con 67 caballos de potencia, es 3 cilindros, 12 válvulas y tiene 89 Nm. Pero algo que sí podemos destacar y que es exclusivo de la marca Suzuki es que trae un sistema que se llama Start Stop. ¿Esto para qué nos sirve? Para ayudar el tema de consumo de combustible. Estando en la parte trasera, ya podemos encontrar por qué este vehículo es más ganador. Empezamos por este detalle que Renault incluyó, y es que nos brinda plumilla trasera con rociador, lo cual nos va a brindar una mejor visibilidad hacia la parte trasera. Adicional, otro detalle, este vehículo cuenta con apertura tanto interna como desde la llave, y nos brinda 290 litros de almacenamiento, a diferencia del competidor, que es mucho menos. Cuenta con su cobertor y cuenta con abatimiento del espaldar completo para maximizar el espacio de carga. Bueno, y como saben, me tocó con un competidor bastante difícil esta vez, pero no con eso tenemos puntos a destacar en este Expresso, los cuales son: nos trae sensores de reversa en su parte trasera, nos cuenta con 240 litros de capacidad y tenemos la posibilidad de aumentarlos abatiendo su fila trasera. Estando en el interior, lo primero que va a resaltar de este vehículo es su seguridad en frente del competidor. Este nos brinda 4 airbags, 2 frontales y 2 laterales para hombro y cadera. Adicional, cuenta con sistema antibloqueo ABS y repartidor electrónico de frenado. Nos brinda una dirección electroasistida, lo cual es muy suave
tenemos una pantalla media NAP replicable con Android Auto, CarPlay, que es de 7 pulgadas, vidrios eléctricos en su parte delantera y mejores acabados con muchos más espacios de almacenamiento. Bueno, y nos encontramos en el habitáculo de este Suzuki Expresso y que tengo puntos a destacar y es que a pesar de ser un vehículo tan compacto, nos sentimos muy cómodos, pues yo no soy de muy alta altura, pero me siento bastante cómoda y algo que sí les puedo destacar totalmente porque ya hice hasta el ensayo y es que en temas de visibilidad tenemos mejor visión con este Expresso porque es un vehículo que tiene su silla un poco más alta, ¿sí? Y entonces nos va a permitir maniobrar de una forma más ágil el vehículo. ¿Qué más podemos destacar? Pues que nos cuenta con una pantalla táctil aplicable para Android Auto y Apple CarPlay, tiene una caja mecánica de 5 velocidades más reversa y otra de las cosas que normalmente estamos acostumbrados y es a su tablero de instrumentos aquí al frente del volante, en este vehículo lo contamos en el centro del carro. ¿Qué otras cosas podemos destacar? Pues que nos trae también conexiones USB, aire acondicionado y en temas de seguridad nos cuenta con dos airbags, copiloto y conductor. Bueno, y por último y no menos importante, este vehículo nos brinda tres apoyacabezas para la parte trasera. Adicional nos brinda anclajes ISOFIX y sus tres cinturones son de tres puntos, lo que hace que resalte mucho más este vehículo a diferencia del competidor. Y ahora sí llegó mi desquite con el Renault Kwid y es su fila trasera, porque definitivamente cuenta con mejor espacio. O sea que una persona alta puede ir completamente cómoda, ¿sí? Adicional a eso que te cuenta con agarraderas en sus tres plazas. Y otra de las cosas es que nos trae cinturones de tres puntos en los dos sillas de los lados, que para ahí sí hay algo a mejorar, y cinturón de dos puntos en el del medio. Nos cuenta con las dos apoyacabezas de los lados regulables en altura y anclajes ISOFIX. Déjanos saber para ti cuál fue la mejor opción, cuál fue el mejor vehículo y cuál te comprarías. Y por favor no olvides suscribirte, darle like, activar la campanita para que veas este y todos los videos que continúan.